Dios le bendiga a todos, Cristo le ama mucho. En esta linda noche voy a hacer un clamor por los presos, para la gloria y la honra de Dios. Padre amado, Dios mío, tú eres grande, tú eres maravilloso, mi Dios. Padre, ahora mismo invoco tu nombre, Padre amado, para que tú tengas misericordia por los presos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Pongo todos los presos del mundo en tus manos, Padre, para que sea tú, Dios mío, liberándolo. Para que sea tú guardándolo, Padre. Para que sea tú cuidándolo, Dios mío, en esa cárcel, Dios mío, en esa aula donde ellos están, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Yo te pido que tu gloria, que tu amor y que tu misericordia alcance todos los presos, Dios mío, que están presos en este mundo, Dios mío. Padre, yo te pido por Rebeca, Dios mío. Padre, yo te pido por Rebeca que está presa, Señor. La pongo en tus manos para que sea tú su abogado por excelencia, para que sea tú, Dios mío, quien la esté liberando, para que sea tú, Dios mío, quien la esté sacando del lugar donde está Rebeca, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, yo te pido que tenga misericordia por los presos. Yo te pido que tenga misericordia por las mujeres que están presas, Dios mío. Por aquellas personas que han cometido un delito, Padre amado, aquellas personas que han cometido unos errores, Padre amado, pero en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Dios mío, que cuando tú le des la victoria, Padre amado, que cuando tú le des la libertad, Dios mío, salgan de esa cárcel pensando, Padre amado, en que sí van a tener una vida normal, en que van a tener una vida, Padre amado, en la cual van a avanzar hacia adelante, en la cual no van a cometer, a hacer la cosa mal hecha, Dios mío, sino que van a hacer el bien, Señor. Yo te pido que sea tú, Dios mío, tocando todos los presos del mundo, Padre amado. Que sea tú hablándole, Dios mío. Que sea tú orientándolo para que ellos puedan entender, Señor, que solamente tú los puedes librar y los puedes guardar, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia por los presos, Señor, para que ellos tengan, Dios mío, que escuchar tu voz y que obedecer tu palabra, Señor, para que sean hombres y mujeres de bien, Padre amado, y hagan el bien y no el mal, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga a todos, que Dios le guarde a todos los presos del mundo, y que sea Dios su abogado por excelencia, y que sea Dios limpiando su nombre de todos los expedientes en la cual ustedes tienen un delito. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que la misericordia de Dios los alcance a cada uno. Bendiciones.